third. He also played there. Sonorita got second tempo in Mexico. Then the pan con una bolsa plástica. Essa bolsa na final dela, como ele estava com um hilo de metal. Platinudo. Como? Platinudo. Platinudo. Twister. Plástico dentro de metal. De metal. Se chama platinudo. Para metal. Platinudo. Está bem? Esse platinudo está... Como dice doblado, ahorita una persona dijo, un jajá dijo, que está prohibido de abrirlo en Shabbat. Entonces, ¿cómo usted va a sacar el pan? Necesita romper la bolsa. Pregunta que preguntaron hoy, si es correcto o medio correcto o no correcto. Entonces, la respuesta es medio correcto. Quiere decir, Shabbat y Sarodim, no hay problema. Está permitido. Porque este queso doblado es considerado como kosher. Ahora, este nudo, que es decir, este doblado, este no paró por muchos días. Más de 3 días, 4 días no puede hacerlo, porque el pan va a ser viejo. Entonces, anormal de este, ¿cuánto tiempo? 3, 4, 5, 6 días, no más. Entonces, Zenica, ¿qué es si no se cae más? No es más de humano, porque es cosa muy simple. ¿Qué es si no se cae más? No más de humano, está permitido lejatira. Entonces, no hay ningún problema, la alajá puede abrir y puede cerrar. No hay ningún problema, puede abrir. Ahorita una persona tiene en la casa un hijo. Ese hijo necesita en Shabbat ponerlo un tubo. Para poner el tubo necesita pegarlo con el cuerpo. Ahorita como que con una, en hebreo dice Eged. ¿Cómo dice en español? Curita. Más o menos curita. Sí, curita. Es cuando se pega, considera como tofer. Entonces la pregunta es, ¿puede hacerlo en Shabbat? ¿No puede hacerlo en Shabbat? No hay que cosa de peligro, no hay peligro. Pero en otro lado, es pegado. Entonces así también es igual. Aquí no es cosa experto. Cualquier persona simple puede pegar. Y este, ¿cuánto tiempo la persona pegaba este? Siempre 4 horas, más o menos 3, 4 horas, de veces 6 horas, 7 horas. No más de ese, más que puede, 18 horas. No más. Otra vez es pegarlo, este es melajash ena mitkayeme. No me extraña temas. Antes yo dijo, no que eso se cae más. Y ahorita yo dijo otra palabra, melajash ena mitkayeme. Es dos temas absolutamente distintos. Cada uno es su definición. En melajá se la mitkayeme es estofer, de queso si no se cae más, talajá solamente definición en kosher. Entonces también melajá se la mitkayeme no está prohibida cuando no hay más ser humano, no hay nada. Entonces en este caso también puede pegarlo y puede quitarlo. La tercera pregunta, una persona leyó muchos libros en hebreo y vino con una idea nueva. ¿Qué es la idea nueva? Él sabe que quizás hace un mes más van a ser una hija. Él quiere ponerle el nombre moderno. ¿Qué nombre de moderno? Es Naamá. ¿Escucharon ustedes la palabra Naamá? Claro. Sí, Naamá Monit. Ay, Naamá, Nahon, ay, está. Entonces, él quiere poner ese nombre. Preguntó si este nombre es el mejor de ahí el mundo o puede tomar otro nombre. Entonces, yo contestó tomar otro nombre.
Y dijo, ¿por qué? Si es nombre moderno, bonito, todos tipos hay. Y dijo, ¿por qué Naamá es la mamá de los Shedim? Entonces, mejor tomar otra, no tomar ese nombre. Ay, o sea, él va a decir, yo en mi cabana es para otra. Para Naamá, bonito y todo. Sí, este no dice nada, puede pasar cabana a otro. Pero ¿para qué usted necesita tomar un nombre de esta mamá de los dedos? ¿Para qué meter con su cabeza adentro? Hay otro nombre del mundo, Baruch Hashem, hay libros de nombres, escoger otro nombre. ¿Sí? ¿Quedó bien? Entonces, este nombre, que sea moderno, mejor escoger otro nombre.